sobre el cuarto, la espina dorsal se volvía más firme. Con el quinto, los muslos se tensaban. Con el sexto empuje, se sentía como las vías urinarias se abrían para que pasaran los fluidos. Con el séptimo, el pene alcanzaba su punto máximo de turgencia. Con el octavo, el ansia se volvía aún más expansiva. Con el noveno empuje, la eyaculación llegaba. Con el décimo, resplandor anulaba las peores percepciones. Nuestro líder de pie, absorto, nos miraba. El niño levantó el frasco de los curativos. Los indicios parecían favorables. Entonces, sentimos una ráfaga de aire áspero.